24 goles en la novena fecha del torneo Apertura de Primera División. Victoria del Tanque en el norte ante Tacuarembó. Joel Burgueño, de media chilena, pone en ventaja al equipo del Dr. Moller. Otra vez el goleador Burgueño llegó a 7. Toca ante la salida del arquero y pone el segundo para el Tanque. Reacción de Tacuarembó en contra. Santiago Faust. Hasta ahí estaban 2-1. Ramiro Bruschi, el empate para Tacuarembó. Y en el minuto 29 llegará de tiro libre Diego Viera. El Tanque 3, Tacuarembó 2. Victoria de Fénix en el Capurro. Cavallini, el goleador, que también llegó a 7 goles. Ponía en ventaja el conjunto de Capurro en el segundo tiempo. Martín Ligüera con el 2-0. A los 34 minutos, centro. Desde la izquierda se mete en el arco Yuri Gali. Fénix 2, Wanderers 1. Victoria visitante en el complejo de los rojos para Rampla, de cabeza. Gonzalo Vega a los 19 minutos. Ponía en ventaja al equipo de Saralegui en el segundo tiempo. Paul Deserups aprovecha el rebote en el arquero y pone el segundo y definitivo. Rampla 2, Rentistas 0. Victoria de River en Las Piedras. Michael Santos, minuto 38. Toca sutil contra el palo para poner en ventaja al equipo de Guillermo Almada. Minuto 43, centro de la izquierda. Aparición por el segundo palo de Leandro Rodríguez. Hasta ahí ganaba River 2-0, pero llegará una joya de Cristian Techera. Enganche y pelota al segundo palo. River Plate 3, Juventud 0. Empate en el Francini. Ignacio Rizzo, el goleador violeta, de cabeza ponía en ventaja al equipo de Curuchet. Y en el minuto 41, Gastón Colman, corrida por el sector izquierdo. Y el empate para Sudamérica. Defensor 1, Sudamérica 1. Primera victoria de Cerro en el torneo, en el Trócoli, ante Danubio. Corrida de Silveira. Aparición del volante Juan Ramón Curbelo. 14 minutos del segundo tiempo. Se ponía en ventaja el albiceleste, el propio Silveira. En el minuto 32, pelea la pelota y define ante la salida del arquero. Cerro 2, Danubio 0. Goleada de Peñarol el viernes por la noche en el Centenario ante Atenas. Marcelo Salayeta define tras la proyección por izquierda de Diogo Silvestre. Minuto 13, gran gol del Japo Rodríguez. Cabezazo de Novik, el palo, amague y definición. Hasta ahí ganaba Peñarol por 2-0. En el segundo tiempo, reacción de Atenas. De penal, el delantero Barbosa se ponía 2-1. Ingresó a la cancha y la primera pelota que tocó, Piris de cabeza, el tercero para el equipo de Fossati. Y Salayeta, corrida en el minuto 43 para poner el cuarto y definitivo. Peñarol 4, Atenas 1. En el Parque Central, repleto, victoria de Nacional ante Racing y la punta para el tricolor. Gastón Pereiro, tras corrida de pena por izquierda, aparece por el punto penal y ponía a los 9 minutos en ventaja al equipo tricolor en el segundo tiempo. Sobre el cierre del partido, gran gol de Depena, remate a distancia. Nacional 2, Racing 0. Posiciones en el torneo Apertura de Primera División. Nacional, único líder con 24 puntos. Peñarol y Racing tienen 19. Defensor 17, River Plate 15, al igual que el Tanque. Fénix 14, Sudamérica y Rentistas 13, Juventud y Rampla 10, Wanderers y Atenas 9, Danubio 8, Cerro 5, último Tacuarembó con 4. La próxima actividad, Wanderers Peñarol, Rampla Fénix, Racing Sudamérica, el Tanque Defensor, River Plate Tacuarembó, Danubio Juventud, Atenas Cerro y Nacional ante Rentistas.